Hello, good evening. Good evening. Good evening, how are you today? Good evening, teacher. Hi, good evening, teacher. How are you? Very well, thank you. What about you? How are you today? I'm fine. I'm tired. Tired? Okay. Yes. Did you work today? Yes. Okay, and it's Monday. Monday, it's usually heavy. Yes. Good evening. Good evening. How are you today? Fine. Fine. Okay, that's great. Did you get the information that you needed? No me llegó el link que le solicité. Mandé un WhatsApp a inglés que tenía un WhatsApp, pero no me mandaron nada. Pedí las prácticas y no. Tal vez lo tiene como spam. No, ya revisé. Ok, vamos a insistir. Tal vez se los manden. Yo creo que envié, pero no sé si. No, creo que al otro grupo envié un link de las playlists. Ok. Por favor. Ok, I will write tomorrow again. And the rest of you, how are you doing, guys? How was your weekend? Was it a nice weekend? ¿Cómo se dice encerrados todavía? Lockdown. ¿Cómo? Lockdown. Lockdown. Ajá. Lock down. Como de es L-O-C-K. Uh-huh. Y down, D-O-W-N, lockdown. Okay. Yes, we're still in the lockdown, but this is probably going to end soon. Let's hope for that. Well, the last class, we were studying about the uses of a and an with singular nouns. Do you remember? Yes. Okay, so remember that this basically it has to do with the sound. We use it with singular nouns, right? And I don't know if we practice this. Okay, we studied articles, right? And then we studied the uses of a and an. Remember that it's basically we use it with it. Let me show you here. Okay, we said that we use a plus consonant sound, ¿verdad? Yes? Yes. Yeah. This is how we use it. Lo usamos así, a más un sonido consonante, and cuando el nombre que sigue empieza con un sonido vocal. Ok. En este tenemos a veces una, con la segunda, and, por ejemplo, si voy a decir umbrella. So you say an umbrella, right? Si decimos sombría es an umbrella, right? An umbrella. What happened with the word? Suenan diferentes, ¿verdad? Cuando usted dice umbrella, la U suena como a umbrella. Pero aquí decimos unicorn, unicorn. So, el sonido es diferente. Entonces, en este caso, cuando el sonido es U, se usa a unicorn. Porque no podríamos decir an unicorn. So, porque el sonido es más bien un sonido consonante. So, por eso nos guiamos por el sonido, ¿verdad? Son pocas las excepciones. So, I don't remember, did we do this exercise? No, so, se abrió nada más.
¿Hicimos este ejercicio con ustedes? No, ¿verdad? No. No. Okay. No. Let's make this review. So the first one, you know, it's, in this case, we said a bicycle, para decir una bicicleta. A bicycle. Okay. Next. Let's see the next one. Alpha? An apple. An apple. Excellent. An apple. An apple. Roger? A yacht. Okay, house. Daisy? House. A house. Very good. House. Next, sí. Monica? Waiter. A waiter. Claudia Mariana. An orange. Excellent. An orange. Very good. Vladimir, hat. A hat. Excellent. Miguel Lara. Ostrich. An ostrich. Excellent. An ostrich. Oscar, hotel. A hotel. Excellent. A hotel. Good. William, igloo. An igloo. Cindy? An oven. Very good. An oven. Clown, Cristelli? A clown. Excellent. A clown. Victor, uniform. A uniform. El caso que les comentaba, que la U suena diferente, no suena como cuando decimos umbrella, sino que suena U. Uniform. Y unicorn, de unicornio y uniforme son las que nos tienden a confundir porque el sonido de la U es diferente. Que si decimos umbrella, aquí es ugly. Ugly dog. An ugly, ajá, porque aquí sí es un sonido vocal. Ugly. Pero no es U, es bien diferente. So, con la U es que a veces tenemos cuidado, pero básicamente es uniform y unicorn. Ok, quiero ver quién me falta. Claudia Guerra. Ok, aquí tenemos a cat, envelope. Claudia. An envelope. Ok. Madison, computer. Hi. A computer o an computer? A computer. Excellent. A computer. Claudia Lisette. Crab. A crab. Very good. Esmeralda. An elephant. Excellent. An elephant. Ernesto.
A school bag. A school bag. Very good. A school bag. Okay. Ice cream, Rosa. Ice cream. An ice cream. Okay. An ice cream. Damaris, aunt. Aunt at. An ant. Okay, very good. An ant. Giselle, spider. A spider. A spider. Good. Airplane. An airplane. An airplane. Good. Easter egg. Miss, let's see, I have a name here. Bonilla. An Easter egg. An Easter egg. Excellent. An Easter egg. A shoe. Esa se fue solo. Cake, Victor. Daisy, cake. A cake. Okay, a cake. Excellent. A cake. Alligator, Alexis. An alligator. Excellent. An alligator. Daisy. Owl. An owl. An owl. Excellent. An owl. Mr. Mendoza. A bed. A bed. Good job. A bed. Okay, and then we finish with this review. This is a very easy topic, right? Solo recordar, nombres singulares. Solo para singulares se usa el a or an, que ambos significan un o una. La diferencia es que vamos a usar a cuando el nombre que sigue empieza con sonido consonante y an cuando el nombre que sigue comienza con sonido vocal. Okay? Yeah. Okay, so just to continue with the topic, remember that we are in section number 2. Ya estamos en la sección 2. Y ahora vamos a ver, what's this? No sé si ya llegaron por ahí. Yes, no? Yes. Yes. Search. Okay, questions? No questions about the topic? Was it an easy topic? No. No easy? No. Or no questions? Yo tengo una no pregunta de la, sobre la pronunciación. Ah, okay. Oh, basically it is used to... What is... Uh-huh. So basically it's this and this. La pronunciación, this, ok. Cuando es singular, yo pregunto, por ejemplo, este es un marcador, a marker. Como solo es uno, yo pregunto, what's this? What's es what is, singular, what is this? Ok, si ya es plural y tengo más markers, so yo pregunto, ¿qué son estos? What are these? These. La pronunciación es como más larga y this. What are these? What are these? This. Y la otra es this. 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 Ok, so es, la diferencia es mínima, pero sin embargo sí es notable. La vamos a ver acá en el contexto de la conversación esta que tenemos acá. Y luego vamos a ampliar y a practicar. Share computer sound. By the end of this class, you'll become familiar with this and these. Before I start explaining this topic, we're going to listen to a quick audio which illustrates how this topic is used.
Let's listen and repeat. Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay. What are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. In order to understand the concept of this and these, I would like to start by explaining the following. Number one, you're going to use this, that spell out T-H-I-S. Whenever you're talking about one object, which is near you. Number two, you're going to use these, that spell out T-H-E-S-E. Whenever you're talking about two or more objects which are near you. On a different class, I'll explain how to use that and those. So as you can see on the screen, there is a camera. And therefore, whenever we talk about one object, we're going to say, this is a camera. If we want to ask a question about a particular object which is near to us, we will ask in the following way. What's this? It's an earring. On the other hand, on the screen, you also see two cameras. And therefore, whenever you refer to two or more objects which are near from you, you will say, these are cameras. Notice that the article A from the previous example disappears. Because we're no longer talking about one object, but instead two or more. If we want to ask a question about two or more objects which are near to us, we will ask in the following way. What are these? They're earrings. Or they're cameras, for example, right? For our practice exercise, I would like for you to look at the image and practice making questions and answers. For example, what are these? They're keys. What's this? It's a CD player. You're going to do the same with numbers 3, 4, 5, and 6. After you complete your work, you should share it in our discussion forums. Okay, as he explains there, so creo que sí se escuchó la pronunciación, ¿verdad? Que es una de las preguntas que teníamos. Pronunciation. These es un poco más largo cuando es en plural, these. Okay. Y teníamos una conversación con la cual podemos practicar y luego ir un poco más a ver lo que es grammar. Okay. Let's listen the conversation so we can hear the pronunciation and then we're gonna practice. Page 9, Exercise 3, Conversation. It's interesting. Listen and practice. Wow, what are these? They're earrings. Oh, cool. Thank you, Helen. They're great. You're welcome. Now open this box. Okay. What's this? It's a scarf. Oh, it's interesting. Thank you, Rex. It's very nice. Okay, so there we have the exercise. Do you have any question about vocabulary? Great. ¿Qué significa great? Great es como decir genial. Y scarf. Scarf es bufanda. Bufanda. Okay. ¿Y Rex? ¿Ves a la que nunca se ríe? Ah, Rex es el nombre del chico, de él. Mm-hmm. Él es Rex. It's Wendy, Helen y Rex. Son tres personas. Wendy, Helen y Rex. Okay. Voy a ponerlo otra vez y voy a hacer pausa después de cada participación para que ustedes repitan. Page 9, Exercise 3, Conversation. It's interesting. Listen and practice. Wow, what are these? Now it's your turn.
Wow, where are these? Excellent. Escuché buena pronunciación. Like, wow, what are these? Question. Good. They're earrings. They're earrings. Ajá, they're earrings. Earrings son aritos, aretes. They're earrings. Oh, cool. Thank you, Helen. They're great. Oh, cool. Thank you, Helen. They're great. You're welcome. You're welcome. Now open this box. Now open this book. Okay. Okay. What's this? Okay. What is this? Uh-huh. Hay como dos pausas. Okay. What's this? It's a scarf. It's a scarf. It's interesting. Welcome. Oh, it's interesting. Thank you, Rex. It's very nice. Thank you, Rex. Very nice. Okay, good job. Now, I have a question. Yes. Tengo una duda. Cuando Helen responde, you're welcome. Perdón por la ignorancia, pero en algunas ocasiones he visto que welcome se usa como para decir bienvenidos. Exacto. Pero sí, aquí me confundo un poco cuando dice you're welcome. Okay, so welcome es bienvenido, claro, como se puede decir bienvenido. Y también si se puede, es un equivalente a decir por nada. Cuando nosotros, alguien nos dice gracias, nosotros decimos de nada. En inglés se dice you're welcome. So tiene dos significados diferentes. Solo lo vamos a saber por el contexto, ¿verdad? Vale. Si usted está, le dan las gracias, usted contesta welcome. Igual si alguien le dice welcome to my house, welcome to the party, es dando una bienvenida. Eso es el contexto que se identifica, sí. Pero tiene dos significados. Ok. Para dar las gracias y para darle la bienvenida a alguien. That's it. Any other question? No more questions? Ok, preguntas, vocabulario, está muy bien, excelente, tienen que participar y no quedarse con las dudas, para eso es esta clase, para que hagan las preguntas necesarias, ¿verdad? Igual, no se preocupen, diga, estamos aprendiendo, so, cualquier pregunta, cualquiera que sea, es válida, se vale preguntar. Ok, so, lo voy a poner en grupo de tres, les mandé la conversación, ya se las mandé. Todavía creo que hay un par de personas que no se han podido unir al grupo de WhatsApp. Lo que pueden hacer es tomarle una foto con su teléfono a la pantalla. Porque cuando los ponga en grupo, creo que ya no pueden ver la pantalla. Ya se las mandé al teléfono para que puedan practicarlo. Voy a poner el grupo de tres. Voy a hacer los de cuatro porque de repente no se puede unir al grupo, pero toman turnos los cuatro para que practiquen. Sobre Lenzo, ¿de dónde? ¿Quién le llama? My cat room. Recuerden que les va a aparecer un aviso. Tienen que dar clic en join o unirse. 3 a 4. Okay, there you have the pop-up message. So you have to unirse, click. ¿Verdad? Sí, unirse. Si está en español es unirse o si no es join.
Creo que somos los cuatro. Ah, sí, ya vi que nos, ya nos colocaron a los tres. Vale, entonces, ahí vean, ¿quién empieza? Puse cuatro. Pero son dos personas, ¿o no? Son tres, ¿verdad? Son uno, dos, tres. Son, ¿son tres? Cuatro son. Son tres, pero pueden ustedes turnarse. Ah, sí, y a la segunda vuelta practica el que no practicó en la primera, o pueden dividirse los roles para que sean los cuatro de una vez. Ok. Ok. Vaya, quiero ver, pero yo tengo que ver la imagen, no sé cómo hacer. Ah, no le tomo foto con el celular. ¿Hola? ¿No le tomo foto con el teléfono? ¿Cómo no? Un segundo, okay. Un segundo. Aquí estoy. Creo que le cayó un mensaje ahí. En el WhatsApp está. Sí, la mandé. Aquí está. Un segundo. Vaya, hoy sí. No sé quién quiere empezar, ya lo encontré. Empiezo, si quiere. Si quiere. Uh-huh. No. Wow. What are these? They are great. You're welcome. Now open this box. Okay. What is this? It's a scarf. Oh, it is interesting. Thank you, Rex. It's very nice. Okay, good. How many times have you practiced? ¿Es la primera vez o ya van por segunda vuelta? Segunda vuelta. Ok. You did it very nice. Estaba yo cabal, llegué a donde dice interesting, pero lo pronunciaron bien. A mí me costó cómo se pronuncia. Ajá, es que esa palabra es un poquito difícil. So, yo lo que hago es que no la miro. Es interesting. Como que dice in. Luego como que dice tres, el número tres, interesting. Interesting. Ajá, hay una E que no se pronuncia. Interesting. Excelente, excelente, interesting. Ajá, interesting. Okay, good, you can continue practicing. Voy a ver otro grupo. Bye. Bye. Hello. Hello. Hello, hello. You're getting back from your exercise. That's nice. Okay, so tengo 10 acá. Vamos a esperar un momentito a que todos estén de regreso. Okay, tengo 12 ya. Okay. 14, let's wait some minutes. Yeah, almost everybody's back again. Okay.
Me quedé hablando solo. Sorry about that. Se les terminó el tiempo. Okay, let's see. This word. Good question. Yeah. Esa palabra está un poquito difícil de pronunciar. Ajá. Sí, llegué a tiempo con algunos grupos, escuché que la pronunciaron bien, pero sí tiene razón, yo siempre estoy con un ojo ahí con esta palabra porque sí es un poquito difícil. Lo que tiene que olvidar es esta E de acá, esta E desaparece, esa E no se pronuncia, entonces la palabra es interesting. Interesting, okay. Ajá. So, esta E no se pronuncia, esta de acá. So, decimos interesting. Uh-huh. Y va como con una fuerza de voz al principio. Interesting. Okay. Interesting. Si esa palabra es difícil, por eso es bueno educar esta palabra desde el principio, desde ahorita que ustedes están básicos, porque de verdad a veces llegamos a nivel intermedio y todavía nos cuesta esta palabra. Yo lo que les aconsejo es, olvídense de esta E, interesting, y tratar de no concentrarse mucho en leer la palabra tal como está, ¿verdad? Para que no nos cueste, eso decimos interesting, and that's it. Interesante sería la traducción al español. Sí, eso sería interesante, interesting, okay. Interesting. Y el ING, teacher, ¿que eso denota una acción o no? El ING que está de último, no es okay. Así. El ING, no, en esta palabra es un adjetivo. Esta palabra es un adjetivo. En cuanto a acciones, usamos verbos. Cuando hablamos de acciones, usamos verbos. Y sí, hay algunos verbos que se les pone la ING para hacerlos en continuo, en tiempo progresivo, como decir hablando, corriendo, jugando, o diríamos el verbo play, se diría playing y ya es gerundio, es un playing, es tiempo continuo. Pero es for example, I am working. I am working, estoy trabajando, pero va acompañado del verbo to be siempre. Por ejemplo, am, en esa oración que usted dijo, el verbo to be es am. I am, yo estoy, y luego el tiempo continuo, working, trabajando. Pero no siempre que veamos ING significa tiempo continuo. Por ejemplo, acá este es un adjetivo, él no es un verbo. Ajá, ok, buen punto, gracias. Ajá, los verbos son acciones, jugar, bailar, ya, movimiento. Interesting es un adjetivo, es interesante, no es... Eso es un adjetivo, pero sí, a veces hay confusión, eso se explica más amplio en el nivel intermedio, porque no siempre que vemos ING es un continuo. Ok, gracias. Ok, you're welcome. Pregunten, siempre pregunten, está bien. Teacher. ¿Sí? Yo tenía una consulta, ¿cómo se pronuncia aritos? Earrings. Earrings. Ajá, earrings. Ajá, earrings. En esta es lo que tienen en la plataforma. Cuando decimos this is, estamos diciendo este es, esta es, esto es. Ajá, lo usamos para singular. Decimos this is a clock. Estoy diciendo este es un reloj. This is a clock. Ok, y estoy usando a. Porque lo estoy hablando en singular. Este es un reloj. This is a clock. Esto es. En este caso dice these are. Estos son. Y ya no utilizamos a ni an porque ya no estoy hablando de algo en singular. Estoy hablando en plural. These are. Estos son relojes. These are clocks. Uh-huh. Ya está en plural, entonces el plural es acá y ya no, utilizo are, son. Cuando es singular usamos is, plural usamos are. En singular usamos a o an como artículo para decir un o una, en plural ya no se utiliza.
¿ok? Solo agregamos a la mayoría de palabras, se le agrega S para hacer plural, pero no a todas. Luego les explico. Luego de esto, what's this? La palabra what, decíamos, significa qué. Si digo what is para preguntar por algo en singular. ¿Qué es esto? What's this? What's this? And then you say, ah, it's a, por ejemplo, what's this? Ajá, le pregunto, what's this? Y a ustedes contestan, it's. Es, eso es, it is, a pencil, o en este caso que tenemos el dibujito, un arete. An earring. An earring, un arete. Ok, si va a preguntar en algo en plural, vamos a usar are. What are these? Ajá, y la pronunciación es un poco más larga. Aquí decimos this, es corta, this. Aquí es this, es un poquito más larga. Aquí es this, the, this. Aquí es this, this. Ok. Y plural, they are, esos son, o ellos son aretes. They are earrings. Ok. Y recordando, ¿verdad? It's es la forma corta de it is, por singular. They're, ellos son, o they are. They're. Ok, con los plurales no siempre se hacen formando con una S al final. Hay ciertos plurales que son irregulares. Ahorita les comparto. So, vamos a hacer, este ejercicio es el mismo que le aparece en la plataforma. Ahí se les pedía que lo pueden completar y hacerlo en el discussion forum. Lo vamos a hacer acá y luego tienen opción de hacerlo en el discussion forum. Ok, aquí estamos viendo el dibujo de unas llaves. Entonces la pregunta sería, what are these? Usando are, porque son plurales, y these también. What are these? They are keys. Ahora, en la número dos, ¿cómo sería? What is this? This. What is this? What's this? Ajá. Singular. What's this? Así como se muestra acá, ¿qué es esto? What's this? Ajá. Y la respuesta... It's a map. It's a map. It's a map. Uh-huh. It's a map. And number three? What are these? Excellent. What are these? Answer? They are backpacks. These are backpacks. They are book bags. Book bags. Y está bien, esto es otra cosita que nos ha estado dando problema, me han preguntado mucho en la plataforma. Esos book bags son bolsos para libros, book bags. Porque si se fijan, estos son de, aquí tiene la, ¿cómo se llama esto? La cincha, para trabárselo en el hombro, queda como una cartera. Y la que dice back, la palabra back viene de espalda. Espalda se dice back. Entonces la que se cuelga así como la alpina, de la backpack, back, porque va en la espalda. Esto como se parece casi a una cartera, es como un bolso, es book bag. Esa va al hombro, book bag. Ajá. Y en la plataforma nos aparece así como book bag. Por eso si usted le pone backpack, se la toma mala. Ok. Number four. What is the question? What is this? And the answer? So what's a watch? It's a watch. It's a watch. Watch. Uh-huh.
La diferencia es, decimos watch cuando es un reloj de puño, el reloj que podemos usar en la muñeca, watch. Pero si es un reloj de pared, se dice clock. Watch. Ahí está la diferencia. El reloj, el adorno de pared es clock. Y el que se usa como prenda es watch. Ok, let's continue. Number five. The question? What's this? Excellent. What's this? And the answer? It's an umbrella. Ajá. Finally, number six. What are these? Excellent. What are these? They are sunglasses. Ajá. Ah, perdón. Sunglasses. Lo que les explicaba el jueves, la palabra lentes es plural, es una palabra plural. So, aunque solo veamos un objeto, pero son lentes, es plural. Sunglasses, estos que no son de sol, solo se dice glasses, pero igual es plural, glasses. Ok, las palabras en plural tienen diferente pronunciación. Son tres diferentes pronunciaciones. La mayoría de plurales se hacen agregando S a la palabra. Por ejemplo, earring, ese singular, un arete. En plural solo se le agrega S a la mayoría. Pero si terminan en doble S, X y hay otras reglas, se le agrega ES. Por ejemplo, la palabra class en singular termina con doble S. Para decir clases en plural se le agrega ES al escribirlo, classes. Now, box. Es caja y termina en X. Cuando terminan en X, se le agrega ES para hacerlo plural. Cajas. Y son tres diferentes pronunciaciones. Ok, se pronuncian. Ah, son tres diferentes. Aquí ven los símbolos. Esto es como Z, el sonido. Esta es Z y este es IS. Por ejemplo, pencil case es pencil cases. Al final suena como is, cases. Vamos a escuchar y se van a fijar en cómo suena el plural. ¿Cómo suena el plural? Son tres diferentes sonidos. No se escucha, teacher. No se oye. Perdón. Gracias por avisarme. Es que cada vez que los pongo en grupo se me pierde la configuración para que oigan el audio de la computadora. Okay. Plural S endings. Part A. Listen and practice. Notice the pronunciation of the plural S endings. S equals Z. Earring, earrings. Phone, phones. Book bag, book bags. S equals S. Desk, desks. Laptop, laptops.